Un gran saludo para todos los amigos de YouTube, para Luisillo, para Elvira de Monterrey, para Miguel Ángel de Milta, Oaxaca, para Omar Reyes Palacios, para Charles de Tijuas, para Juan Frasmesa de Culiacán, Sinaloa, para mi canal Roberto de Culiacán, Sinaloa y todos los que lo ven de Culiacán, Sinaloa. Y te doy un saludo para la máquina segunda en acción, que no sabe, que no sabe rajar. ¡Y ahí estamos! Hay que ver cómo anda la máquina trabajando. La máquina retroexcavadora. ¡Ahí estamos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se ve que ya está dejando mella. Sí, le estoy metiendo por la orilla de la... Sí, pero ¿dónde la piedra? ¿La piezón? Para que reviente, para que reviente. Revienta, sí. Sí, pues en el medio no revienta. Sí, en el medio no lo puede. Tienes que buscar la costura. Algo bien. En el mismo lugar. Ahí estamos. Una pregunta respecto a la fosa, porque yo ya estoy viendo un poco muy aventajada, pero se me hace algo difícil lo que se encontró. Dos rocas gigantes, una... La que está en el mero piso, que es la que está rompiendo el hombre máquina 1, y una que está en una orilla y se va a estar bien difícil para que las rompa, ¿no cree? Ay, algo fuerte. A ver, tírate la cuña. Con lo que me gusta esto, a mí. Bueno, hago la chinaja. Estamos difícil, pero ya creo que ya. Puede quedar. Yo también pensaba eso, precisamente, fíjese, me adivinó el pensamiento. Yo no dije a él, pero es que el experto, yo dije, ahí se preocupa, nomás trágame la orilla, porque según ya nomás esta manera tiene que traer abajo, que traje todo lo que abajo donde va la bala, porque ya creo que ya para otra semana voy a empezar a demarla ya, entonces que esta semana se trae todo el cuadro como está abajo, para meter la trave. En un lado que hay donde salió una rocota gigantesca, esa sí se tiene que quitar, ¿verdad? O sea, esto es lo que sea, vamos a ver a qué traemos, a qué le ramos el lunes, a qué remayendo ya quieren ya además. Sí, pues fíjese que, por ejemplo, si yo estuviera haciendo esa fosa, aquí le voy a decir una idea loca, que yo siempre he tenido ideas locas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, esa roca ya la dejaría ahí. Y haría la barda arriba de esa roca como que sirviera de pared también. O sea, ya la dejaría mejor como pared. Si esa roca ya no se puede romper, pues que se quedara como pared. Porque va a ser muy difícil romperla. Y la que está en el suelo, pues de todos modos, si no le van a echar piso, pues no le afecta que se quede, ¿verdad? O sí le afectará. No le afecta, solo que yo le dije al máquina que abajo ya está por acá ya. Pero el esterco dije que sí, pues yo le dije, no, que eso no ocupa y tomada. Ajá. Ayer me dijeron que creo que ya quieren ademar. Ajá. Entonces esta semana que queda puro final abajo. Ajá. Para el próximo lunes esperamos a allá adentro. Que se le puede poner una antorcha unas 2 horas ahí y que luego un chorro de agua y luego que truena la roca. O sea, sí, hay piedra que se reviente con alumbre. Hay piedra que sí, con alumbre truena. Ándele. Se craquea. Sí, se craquea. Con yo la otra vez vi un tutorial donde vi que sí se craqueaba, pero tiene que durar 2 horas ardiendo. ¿2 horas? 2 horas. Y luego ya se le echa el agua y truena. Lo malo que ya quemamos toda la madera y no, ahí va a aprovechar a quemar todo lo que quemó. Ándele, exactamente. Toda la madera que tiramos, que tiró, ahí se va a aprovechar para quemarla. Entonces, ese es el hombre. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, a ver cómo, cómo se las ingenia el hombre máquina. Es un reto que tiene. Yo creo que muchos de los amigos de YouTube nos pueden dar ideas. De eso que le dije yo, pues también es una idea muy tonta a lo mejor, pero... Pues esa de que está en la pared, yo ya la dejaría ahí y sobre esa me iría emparejando la pared. Sí, puede, ¿verdad? Pues que lo un poquito más junto. Ajá, sí,
Exactamente. A ver qué sale el lunes, a ver cómo aporta el lunes. Exactamente. Ese es un reto muy difícil. Está durísimo, sí. ¿Cómo? O sea que si trae un roto martillo de esas pistolas que tienen, o sea, con aire. Con aire están más fuertes. Ya se remancaba y me toda la orilla. Ah, y lleva un compresor, ¿verdad? Esos de aire. Sí, compresor de un motor grande para que le eche aire. Y luego te dan buena punta porque ahí está dura la tienda. Exactamente, una punta tiene que estar muy buena. Sí, porque ahí está durísima la piedra. ¿Y usted cómo ve entre la diferencia en un rotomartillo de eléctrico y uno de gasolina? ¿Sería lo mismo? O sea que también ese rotomartillo que tenemos allí. Ajá. Lo que pasa es que las extensiones que yo traigo, uh-huh, son muy delgaditas. Ah, sí, sí. Y también le afecta la fuerza al martillo. Pasa muy poca electricidad. Sí, o sea, necesitaría meter el cable gruesos. Ah, sí. O sea, como si remangaba, viene a agarrar un cable del poste, de grueso, amarrarlo. Ey. Y llevarlo hasta el martillo y ahí es chuchuarlo. Ah. Ahí para tenerlo fuerte. Sí, sí, es cierto. Y luego también con la planta, porque la planta que tenga luz pasiva, está más para tener. Ajá. Lo malo es que él no hay caso. Ah, ¿no? Hizo una regadera y tiene que las cosas como él dice. A lo mejor, sí, sí. Él ya debe tener una seguridad de que lo va a lograr. Sí, pues es que yo le digo, allá, pues yo le digo, la piedra abajo ya no la ya le dije por la pala, yo. Uh-huh. Pero dije que le gusta preguntar bien, tío, porque él para tragar es curioso. Ah. Y él quiere pregar abrir, pero es que abajo ya no te falta, porque ahí va a quedar el adentro. Uh-huh. Nos van pegando la vuelta y vuelta para echar la bala. Hey. Y allá. Sí, exactamente, con que se hiciera nomás el puro cuadro de la dala, ¿verdad? El cuadro nomás. Esa roca es demasiado fuerte, demasiado dura. Está muy dura. Y luego la de la orilla también hay que ver cómo lo solucionan, porque eso es un gran reto que nosotros pues lo vamos a estar viendo, maestro. Sí, pues yo creo que va a ser una gran victoria cuando se vea que usted ya va a empezar hacer lo que es toda la elaboración de toda la fosa completa como debe ser, en orden. Bueno, pues eso lo estaremos siguiendo, y también vamos a estar siguiendo acá las zapatas que se va a colar el martes, maestro, y todo lo que lleva, porque nos interesa mucho que usted nos está enseñando cómo nivelar un terreno disparejo. Ajá. La altura tiene que haber 80 de nivel. Uh-huh. Exactamente, ahí está muy difícil, ¿verdad? Pero usted ya sabe cómo le va a hacer. Este es trabajo que batallado, pero voy a caerlo de todos modos. Ajá. O sea, ahí tengo que subir el hilo para arriba. Ajá. En parte hay que bajarlo, ahí hay que subirlo, digo, con el trompo. Ah, sí, sí, exactamente. Tengo que con el trompo, cuando vale para arriba, uh-huh, para arriba. Ajá. Para que quede alineado para que el hilo avance. Sí, pues ahí usted nos va a ir explicando conforme vaya pasando, porque yo creo que usted ya con el maestro Chuy ya platicaron bastante y ya tienen la idea más concreta, ¿verdad? Sí, pues hoy voy a pegar con él, creo, más tarde, ahí lo llevo para el cerro. Ah, sí, sí, para que vaya viendo cómo va. Sí, o sea, lo que ahí está bien, nomás que quiero a ver qué opción me da. Ajá. Sobre el nivel. Ah, sí, eso. A ver, que pues yo ya tengo más o menos de idea, pues, pero que él me confirme si me puede ayudar con algo mejor. Ah, pues sí. Porque quiero, no sé, de lo que estoy pensando es de dónde cortar. Ajá. Para dejar la el sótano. Ah, sí, ¿desde dónde empezar, weá, pues, el nivel? Eso es lo que estoy planeando, es lo que estoy tramando, de dónde empezar a dejar para subterráneo. Ándele, exactamente, y eso lo va a platicar con el maestro Chuy. Sí, pues le rompe uno opinión a él. Ah, pues vas. O sea, yo la tengo. Ajá. Nomás que si él me ayuda a cuidarlo mejor, pues adelante. Ah, pues sí, siempre es bueno que alguien que tiene más experiencia, pues ayude un poco, porque así es como aprende uno, ¿verdad? Sí, pues yo sé que yo ya tengo, ya digo a él, y a los dos, y digamos. Exactamente. Que mejor.
Dos cabezas piensan mejor que una. Así es, y allá nos ponemos de acuerdo. Ajá. A ver cuál es la mejor opción. Ándele, exactamente. Para ahorrar trabajo y material. Pues este trabajo va a ser muy importante, maestro. Ahí lo vamos a estar siguiendo. Y pues muchas gracias por compartir todo lo que usted está haciendo y sus ideas, que es lo más importante. Las ideas son más importantes que cualquier cosa en la vida. Así es, ¿verdad? Ajá. ¿Sí la presión? Sí. De ahí para atrás, son como 3 metros de patio. Ah, ok. A la barda. Sí. Allí donde vamos a meter allí, ahí tengo otro reto ahí para acomodar. Ah. Pero allí voy a bajar para abajo. Ahí. Del nivel de piso. Sí. Que va a ser el piso de la casa y la lo va a escuchar. Sí. A ver qué acomodo allí. Hasta se le puede escarbar un poco más ahí, ¿verdad? Para hacerlo más amplio, más alto. No, pues de alto, que hay más, de alto tiene 180 de alto. Ah, entonces ya es suficiente, ¿verdad? Con eso. No, pues tiene más. Ah, no, entonces ya con eso, 1.80, pues ya es la altura de un cuarto, ¿verdad? No, 2.80. Ah, sí. Son 2.80 de altura abajo. Oiga, es mucho. Es mucho, es mucho. Ah, no, pues hay que verlo entonces eso, maestro. Sí está, es un poco complejo el imaginarlo, pero yo creo que usted ya tiene la idea, ¿verdad? Y aparte, en la parte de abajo, todavía es más alto todavía. Ah, ¿sí? Por ahora, cochera, para el fondo está mucho más alto. Todavía. Sí, mucho más, todavía más, ahí va a tener casi 4 metros de diferencia. ¿Cuánto? Casi 4 metros. Ah, no me digas, mucho. Casi de casi ah, bueno, pues es que entonces hay que estar viendo eso porque va a estar muy interesante, maestro, la verdad. Pero ahí estoy ideando si echarle un piso. Ey. Para que la parte de abajo. Ajá. O si después de mucho relleno echarle otro hornoita. Otro yo abajo ahí. Ah, pues hay que ver eso. Eso va a estar muy interesante. Sí, pues ahí todo eso. Hay que ir viendo para a ver si acomodamos allí. Un tapero. Un rompecabezas, como dice, ¿va? Un tapero, te va a hacer rompecabezas. Sí, es cierto. Y el otro, bueno, van a ver. Ya el otro lo van a ver. Ajá. Ya que el otro lo van a ver, ¿cómo va a quedar? Exactamente. O sea que tengo que nivelar abajo de la ala. Ah. O sea, tengo que nivelar para allí donde yo nivele. Allí voy a entrar a la bala. Vamos a ver, va a estar muy bonito. Abajo, o sea, hotel iglesia. Y allí de ahí para arriba va a tener el ladrillo. Ah, ok. Porque es ir el terminal de la bala. Ajá. Hasta de ahí para arriba, de ahí te va a pegar el ladrillo. Bueno, pues eso va a estar como usted dice, poco a poco se va lejos. Así es, poco a poco se llega lejos. Y poco a poco va armando el rompecabezas, maestro. Poco a poco, ahí todo la máquina, lo voy acomodando. Que al cabo hay 3 hombres máquina, el 1, el 2 y el mini máquina. Oye, mande. A ti no, 2, 3. Ah. Son 2 y medio. Ah, que muy bien, maestro. Muy bien. 2 y medio. Bueno, ahí estamos con los 2 hombres y medio máquinas y el maestro genio. ¿El maestro genio? Ándele, maestro. Muchas gracias por todo. Ya sabe que estamos en contacto. Ya sé. Y ahí estamos, maestro. Ahí estamos. Y páquetelas con la otra. Aquí nomás esperando que la máquina termine. Para demás la fosa y terminé la fosa de la cochera para que ya quede terminado todo aquí adentro. Ya nomás cuando terminé la fosa de la excavación, la demamos, echamos la losa, echamos el piso de la cochera y todo terminado. Gracias a Dios que esto está allí. Vamos a ver la segunda máquina en acción. Vamos a ver la máquina segunda. ¡Ahí estamos! Y seguimos con el otro que sigue, ¿eh? Seguimos
estamos jugando la tierrita, maestro. Sí, yo creo que sí. Ya, pues, ya tierra, ¿no era? Sí, ya. Ya hasta las piedras luego. No hay piedras negras, ya están las piedras cerca. Están ya. Y ahí estamos. Moviendo lo que estamos haciendo aquí en la segunda construcción. Poco a poco se anda lejos, dicen. Aquí vamos a ver, nomás para que vean el desnivel, que lo hacía, nivelé bien. Aquí, si ven este trompito ahí, tiene como 8 centímetros arriba de la tierra. Casi, como 5 centímetros arriba de la tierra tiene ahí. Y si seguimos el hilo para acá, y aquí ya tiene como 70. Y aquí ya le llega el metro de nivel, ahí va el hilo. Y aquí ya le pegan unos 50. Y así por el estilo. Ya aquí tiene como 2.80 del piso al hilo. Tiene como 2.80 de alto. No es para que vean lo que hay que, ya ese hilo sí ya está a nivel. A ese hilo, donde viene ese hilo ahí puesto, donde viene ese hilo que va allí, ahí va a quedar la bala de ahí para arriba para ladrillo. De ese hilo para arriba para ladrillo nada más apenas. Ahí está el hilo. De ahí para arriba va el ladrillo. No es para que vean lo que se va a construir aquí nomás. Pero no es para que vean un quemón. Es lo que se va a construir. Tengo todos los hoyos listos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que se va a curar para el martes, si Dios quiere. Un gran saludo para todos los amigos de YouTube, para Luisillo, para Elvira de Monterrey, para Miguel Ángel de Milta, Oaxaca, para Omar Reyes Palacios, para Charles de Tijuas, para Juan Frasmesa de Culiacán, Sinaloa, para mi canal Roberto de Culiacán, Sinaloa, y todos los que lo ven de Culiacán, Sinaloa. Y te doy un saludo para la máquina segunda en acción. Gracias, maestro. Que no sabe rajar. Y ahí estamos.